existencia. Tengo el agrado de presentar a nuestro conferencista inaugural de la jornada en homenaje al doctor de la masa que se va a celebrar en el transcurso del día de mañana. Sí, tengo el agrado de presentar al conferencista magistral, el doctor Rafael López Guzmán, como parte de la jornada académica que se va a celebrar el día de mañana, durante toda la jornada, con distintos y reconocidos colegas. Debo decir, bueno, sí creo que sí. Debo decir que Rafael no necesita presentación, y menos en esta casa, que ha sido su casa por tres ocasiones. Todos recordamos sus tres espléndidas curadurías en el Museo Nacional de San Carlos, la dedicada a los orientalismos, su curaduría de Caminos del Barroco y la de Alonso Cano. Por lo tanto, no necesita bienvenida, ya que esta ha sido siempre una de sus instituciones museales favoritas y colaborador mismo de la él. Sin embargo, creo que el perfil curricular nos da idea del alcance intelectual de su trabajo. Rafael López Guzmán es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Actualmente es catedrático de Historia del Arte en la misma universidad desde 2005. Ha sido director de Extensión Cultural y del Seminario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Granada, así como vocal de las Comisiones Andaluzas de Bienes Inmuebles y Museos. También fue miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Educación para la Promoción y Formación e Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades. Coordinó a nivel científico el proyecto El Legado Andalusí de 1995 y dirigió el Máster de Gestión Cultural en la misma universidad. Igualmente ha dirigido un seminario permanente, muy prolífico en publicaciones, sobre el patrimonio histórico de la Universidad Internacional de Andalucía. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid desde 2002, miembro del número de la Sociedad de Historiadores Mexicanistas desde 1987 y miembro del Ateneo Español de México y de la Academia de Historia de Cartagena de Indias y Colombia. En 2014 se concedió el Premio Andaluz de Investigación Plácido Fernando Viaga en reconocimiento a su trayectoria. Ese mismo año recibió un galardón del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Dirección de Estudios Históricos por su interés y colaboración sobre la historia del arte en México. En 2011 fue celebrado el Congreso Internacional de Homenaje a Rafael López Guzmán por la UNAM y la Universidad Autónoma Benito Juárez. El gobierno de México le concedió la Orden del Águila Azteca en el año 2015 por su labor de promoción del arte y la cultura de este país. Actualmente es presidente del Comité Español de Historia del Arte, el CEJA, desde 2016, y vicepresidente del Centro de Estudios Históricos de Granada y director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Sus publicaciones, vastísimas, giran en torno a la época moderna en Andalucía, Hispanoamérica, así como con la cultura islámica y especialmente el arte mudéjar. Sobresalen sus publicaciones Territorio, Poblamiento y Arquitectura, México, Relaciones Geográficas de Felipe II, Andalucía y América, Patrimonio Artístico, obra que coordinó en 2011, y Caminos del Barroco, Andalucía, México, Puebla, publicado en 2012. Ha participado en proyectos de edición conjuntos, destacando los referidos a los ámbitos hispanoamericano, mudéjar y musulmán, así como otros relacionados con la conservación patrimonial. Como profesor invitado, ha participado en programas de posgrado en distintas universidades españolas y americanas, en las que también ha dictado conferencias en diversas ocasiones. En el caso de México, ha dado magisterio en la Universidad de Guanajuato, en la UNAM y aquí en la Universidad de San Carlos, en distintos cursos. También en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el INEA. El doctor López Guzmán ha colaborado en actividades culturales con la Embajada de México en España, el Centro Cultural España en México, y en numerosos eventos ha brindado su apoyo para impulsar y fortalecer las relaciones entre nuestros dos países. Como curador, ha coordinado y comisionado el montaje de varias exposiciones de carácter nacional e internacional, como Espejismos del Medio Oriente, de Delacroix,
incorporó en 1999 Alonso Cano y el retablo de Santa Paula de Sevilla, aquí. Caminos del Barroco entre Andalucía y Nueva España en 2011, todas realizadas aquí. Colores de ida y vuelta, Jesús Chamizo, en la dirección de, para la Dirección de Estudios Históricos de Línea. En 2012 también fue comisario, perdón, 2021, fue comisario de la exposición Torna Viaje, Arte Iberoamericano en España, en el Museo Nacional del Prado, 2021. La razón por la que está aquí el doctor López Guzmán honra dos publicaciones. Aquel libro promisorio y entusiasta de Francisco de la Maza, llamado Cartas Barrocas Escritas desde Castilla y Andalucía, libro promisorio, roturando un tema que para sus años fue, para los años 60, fue toda una novedad. Y quién mejor que un conocedor del arte barroco de ambos lados del mar, especialmente de su raíz andaluza, para presentarnos un trabajo que más que de historiografía podría considerarse de reflexión y justicia a nuestro homenajeado en esta jornada, que es el ilustre potosino, el doctor Francisco de la Maza y Cuadra, del cual descienden numerosas generaciones de colegas nuestros y de ambos lados del mar. Rafa, bienvenido y te escuchamos. Daba la impresión de que se estaban acoplando y por eso no se oía correctamente. Se oye ahora mejor, ¿verdad? Bien. Muchísimas gracias. Es lo primero que tengo que decir, agradecer al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, mi primera casa cuando llegué a México hace ya algunos años. Lógicamente, a este Museo de San Carlos, con el que me unen una serie de lazos desde hace bastantes años. Y justo antes de la pandemia, la última conferencia que dicté precisamente en México fue en este mismo auditorio, con lo cual para mí es como volver a empezar después de estos dos años que hemos pasado tan difíciles. Insisto, mi agradecimiento al Instituto, a su directora, al doctor Jaime Cuadrillo, con el que me unen lazos no solamente intelectuales, sino de amistad muy profunda, y de hecho ambos hemos sido responsables directos en primera línea de la exposición Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, que se acaba de cerrar hace unos meses en el Museo del Prado y que creo que ha supuesto, por lo menos desde el punto de vista desde España, un antes y un después en la forma de entender las relaciones culturales a ambos lados del Atlántico, siempre, como yo digo, en sentido muy, muy positivo de reconocimiento de nuestras diferencias, pero también de nuestros elementos comunes que nos permiten proyectarnos hacia el futuro, siempre construyendo, y en esa construcción de futuro, la cultura creo que tiene un papel fundamental que tenemos que avalar, desarrollar y apoyar desde las humanidades y concretamente desde la historia del arte. El tema que me trae esta tarde con todos ustedes y que tiene el preámbulo a la inauguración de la exposición de Antino es precisamente las cartas barrocas desde Castilla y Andalucía que en el año 1956 redactó el doctor de la Maza después de un viaje intenso, muy cualificado y al que yo le tenía como ganas, es decir, pero creo que una serie de conjunción de astros ha posibilitado precisamente que esté esta tarde con ustedes. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre la imagen de España, de Andalucía concretamente, por parte de viajeros y artistas que llegan entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX a España.
Y precisamente ese proyecto que tenemos en funcionamiento, avalado por el Ministerio de Cultura de España, precisamente se cerraba con Cartas Barrocas. Y en ese momento que decidimos poner en marcha el proyecto es cuando el profesor Cuadrillo me escribe y me dice: Rafa, me gustaría que hicieras una reflexión que hablara sobre Cartas Barrocas. Por eso digo que hay una serie de elementos astrales, incluso lo último, a modo de comentario sin más, antes de ayer, cuando viajaba en el avión, viajaba con el Antinó, con la escultura que ha llegado desde Madrid. Parece que todo coincide para que esta tarde me toque estar aquí sin más, es decir, ni modo, ¿no? Es decir, aquí estoy. Bien. El objetivo, por tanto, de esta intervención no es otro que hacer una relectura desde el siglo XXI, desde 2022, de ese maravilloso libro que se editó en el año 1963. En esta obra, el doctor de la Maza relata el itinerario que siguió con el objetivo de conocer a fondo la arquitectura barroca de Castilla y Andalucía con una selección precisa de edificios y autores, lo que no quita, como veremos, que esté interesado por otras manifestaciones artísticas, tanto técnicas como de periodos culturales ajenos al barroco. La estructura de la obra, que todos conocen, se concibe como un conjunto epistolar de 35 cartas que envía el dominico Fray Javier Crisliff. En ellas, como acertadamente ha señalado María del Carmen Millán, y abro comillas, de la Maza se lanza a la tarea exactamente como una aventura. Acompañarlo en su recorrido significa participar de su asombro, de sus desalientos, de sus hallazgos, aceptar sus indignados comentarios frente a los despropósitos de la estulticia, pero sobre todo aprender a mirar, esto es, a relacionar, a sentir, a interpretar, a entender, a respetar y, por supuesto, a amar. Cierro comillas. Las valoraciones que hace de la arquitectura barroca se construyen entre la sólida formación intelectual y el trabajo de campo. La estructura mediante cartas permite a los lectores de la obra reconstruir el relato del tiempo histórico y de las relaciones que establece el doctor de la Maza. Valores autobiográficos, testimonios de un momento histórico y fuentes historiográficas que van completando el relato. Las cartas barrocas nos van mostrando, a través de un itinerario geográfico y real, la evolución intelectual de su autor ante el hallazgo de nuevas publicaciones, el conocimiento de personas determinadas, la sorpresa ante espacios solo conocidos por fotografías o reflexiones acordes con el entorno en el que se encuentra, a veces llevado más por el sentimiento que por la objetividad. La estructura de las cartas, con alguna excepción, sigue la ruta diaria elegida por el maestro, intercalando momentos personales, encuentros, reflexiones rápidas y efectos directos del paisaje o la climatología que marcan igualmente los saltos en los distintos hitos del recorrido. Las cartas no están escritas sobre el terreno, posiblemente solo se esbozaron y se concluyeron en el maestro del estudio cuando regresó a México. De hecho, una serie de anotaciones al pie con citas bibliográficas posteriores al viaje apuntan en esta dirección metodológica. Ahora bien, el borrador inicial domina sobre la redacción final, lo que otorga frescura al texto y mantiene la atención del lector, como si se tratara de una especie de novela que va acompañando al escritor en su recorrido real. He dividido mi intervención en una serie de epígrafes que iré recordando a lo largo de la misma para marcar un poco la estructura de los temas que creo que debo de tratar en esta intervención. Comenzaré con la razón del viaje y el itinerario. Como indicaba el propio autor en la presentación de la primera edición de Cartas Barrocas, gracias a una beca otorgada por la UNESCO, llega a Madrid el día 22 de enero del año 1956, alojándose en el Hotel Emperador. En los meses de estancia en España, va a recorrer un número importante de ciudades de Castilla, primero Madrid y su entorno, el Escorial, Fuenlabrada, Leganés, Alcalá de Henares y el Monasterio del Paular. Continúan las grandes urbes castellanas, Segovia, Toledo, Salamanca, Ávila, León, Burgos. Entra en Andalucía por Sevilla, le siguen Écija, Córdoba, Granada,
las barrocas poblaciones cordobesas de Priego, Lucena y Cabra, Jerez de la Frontera y Cádiz, para cerrar en el puerto de Santa María, justo al otro lado de la bahía gaditana. Una de las cuestiones en la que incide reiteradamente de la Maza es su no condición de turista. Esto es muy importante. Él no es un turista. Aprovecha cualquier ocasión para reivindicarse y denostar a las personas que consumen cultura sin objetivos. Así, cuando se tropieza con un supuesto nieto del escritor Leopoldo Alas Clarín, que le pregunta si era un turista, rápidamente responde y exhibe su posición de viajero, de estudiante, de becario, recurriendo a los versos de Alfonso de la Torre, cuando resumen el concepto de tenorios del arte como sinónimo de turistas y de la Maza no es nada de esto. La estructura de la obra organizada mediante cartas podría ser una especie de remedo del libro Viaje de España de Antonio Ponz, un hombre ilustrado de espíritu neoclásico y enemigo acérrimo del arte barroco. En ese Viaje de España, Antonio Ponz ignora y denosta todo lo que significa barroco. De hecho, emplea calificativos como feo, ridículo, monstruoso, extravagante, apostando por un tiempo futuro en que todo esto se destruya a favor del buen gusto. Frente a esta propuesta de Antonio Ponz, de la Maza critica al académico en numerosísimas ocasiones y, por ejemplo, cuando señala el erudito ilustrado dentro de la iglesia de San Nicolás de Madrid, que es uno de los templos más antiguos y lo califica de pequeño y pobre, añade de la Maza, por lo que ya no vio su alfarje mudéjar, su arco triunfal en el arco de herradura o su bóveda gótica en el presbiterio. Ponz no tenía ojos más que para el clásico. Es curioso que uno de los arquitectos que más critica a Antonio Ponz, José Benito de Churriguera, como todos saben, uno de los grandes arquitectos del barroco español, Churriguera fue enterrado en la iglesia de San Sebastián de Madrid en el año 1725 y justo unos años después, en 1792, también sería inhumado don Antonio Ponz en la misma iglesia. Y dice, curiosamente, a modo de chiste, podemos decir, dice de la Maza, ¿dónde estarán los huesos de Churriguera y los de Pon? A lo mejor andan juntos y revueltos. Qué ironía que al final ambos acabaran en el mismo lugar enterrados. Y es que esta metodología epistolar en nuestro autor tiene otro calado. No es una contestación al erudito ilustrado en tanto que utilización de cartas como elementos estructurantes. El doctor de la Maza utiliza el itinerario como creación argumental, análisis que había sido considerado previamente por otros historiadores del arte, como el caso de don Manuel Toussaint en sus paseos coloniales, donde se concatenan visitas de distintos lugares, pero teniendo como elemento unitario la idea de la experiencia personal. El propio de la Maza había empleado la misma metodología en su primer viaje a Europa, realizado en 1939. Además, otros destacados miembros del Instituto de Investigaciones Estéticas utilizarían este formato de investigación, como el arquitecto Manuel González Galván, discípulo de la Maza, en su viaje a Centroamérica en 1958. Quiero dedicar un epígrafe a las relaciones personales y percepción social que van a hablarnos un poco de los encuentros y menciones que hace de personas concretas a lo largo de su texto. Algunas son relevantes en su estancia en España, en su formación y en su memoria. De igual forma hay que significar su percepción de la realidad española. No olvidemos que estamos en 1956, en plena dictadura franquista. El ambiente cotidiano que va a haber y cómo le afecta e influye. En cuanto a la percepción del entorno, quiero incidir en comentarios, aparentemente al margen de la línea argumental del texto, que revelan posiciones políticas y sociales, no exentas de crítica de la realidad española. Por ejemplo, cuando habla de la Gran Vía de Colón, de Madrid, valora su nombre como lleno de sabor y tradición y que se mantiene a nivel popular, pese a que en ese momento, 1956, su nombre oficial era Avenida de José Antonio en memoria del dirigente falangista. Incluyendo su agria valoración,
en los medallones escultóricos de la Plaza Mayor de Salamanca, uno de sus sitios preferidos, donde encuentra tallados reyes y grandes hombres de la historia del país, quedando sumamente sorprendido cuando encuentra tallado al general Franco, lo que le hace expresar a de la Maza: Francisco Franco, si no fuera trágico el asunto, parecería una broma. Apreciaciones que van más allá del comentario del detalle que permiten la valoración del otro, en este caso del español desde el exterior. Me estoy refiriendo cuando Francisco de la Maza visita la Capilla Real de Granada y cita el texto del folleto que debieron darle a la entrada. Ese texto dice algo así: aquí reposan aquellos grandes monarcas, corazón y cabeza, que pusieron el fundamento para una grandeza de imperio jamás igualada. Aquí se siente palpitar toda la razón de ser de la España, madre de América. Aquí se percibe un apartamiento de las vanidades mundanas. Aquí está el corazón de aquella santa reina vestida de su sayal franciscano. Y ese texto responde de la Maza: sí, todo es verdad, pero el que esta verdad esté en el corazón, el cerebro y hasta en el hígado de cada español es lo que ha perjudicado a España y explica su retraso político, y dejemos de hablar de esto, o dejemos esto por el momento. Notas del paisaje nos proporcionan referentes de etapas del viaje, así como la climatología invernal que le tocó aquel gélido invierno del año 1956. Desde luego, a de la Maza no le gustaba el frío, aunque cuando visita la Cartuja del Paular señala: el frío es cruel, pero la Cartuja bien vale todo el polo. Esta sensación va a cambiar cuando en la segunda parte de las cartas se dirige a Andalucía, donde amplía la riqueza de matices, como cuando llega a Córdoba y dice: la ciudad encantadora me ha recibido con un clima cálido, olor a canela y piar de golondrinas. Cierro comillas. Entre las percepciones personales, las plazas ocupan un lugar muy importante. Por ejemplo, cuando está en la Plaza Mayor de Salamanca nos dice: no ha sido completa la vida de quien no ha paseado las ruinas de Pompeya, los canales de Venecia, las calles de París y no ha estado en la Plaza Mayor de Salamanca, la plaza más bella del mundo. Y añade: ¿y qué privilegio es este de tomar un buen café envuelto en el oro de la piedra y del crepúsculo y en la Plaza Real de Salamanca? Para concluir, juro y digo a priori que Salamanca es la ciudad más hermosa de España. Gusto por el café, al que acompaña en ocasiones con un cigarro, consume en este caso los denominados, de forma popular en España, caldo de gallina, que era un tabaco muy fuerte, elaborado como ideales, ahí tienen una imagen de los paquetes, hoy día ya no existen, según él eran los más fuertes de Europa. Pero no solamente toma café en las plazas, también en Granada se aficionará a la manzanilla, un tipo de vino seco y blanco, frecuentando diversos lugares y concretamente con el profesor René Taylor, del que hablaré más adelante, suele reunirse en los mesones que estaban situados en torno a la Puerta de Elvira, en una zona muy especial de Granada. Experiencia etílica que completa en Jerez, saben que hay un vino en Jerez muy importante en la zona sur de España, sobre todo cuando se desilusiona porque no le permiten entrar a la Cartuja de Jerez. Sencillamente un sacerdote, vamos, un fraile, le dice: es inútil, no se visita, es clausura. Las plazas son siempre un referente, lugares donde escribe, toma café y reposa entre las visitas e itinerarios que va realizando. Pero también le interesa la traza urbana, significando la unidad que le otorga a la arquitectura civil y que adquiere percepción barroca como conjunto. Es, por ejemplo, el caso de Écija, una población de la provincia de Sevilla. Nos dice cuando llega a Écija: pero son las casas lo más notable y lo que más impresiona y atrae al feliz deambulador. Ha conservado esta ciudad primorosa, ajena por fortuna al turismo, todas sus mansiones con sus escudos nobiliarios en su lugar y hasta algunas marquesas auténticas dentro de ellas. Casi todas llevan grandes portones adintelados y las jambas se adornan con ondulantes orlas,
parece que los recios y rígidos baquetones de las casas de Madrid se vinieron a bailar a Écija. Fíjese qué bonito la forma de expresar la diferencia entre Andalucía y Castilla. Valora los encuentros fortuitos, por ejemplo, cuando visita el cuartel del Conde Duque, donde tiene problemas en la entrada por el carácter militar del edificio, allanándose cuando presenta sus credenciales al capitán, que queda a su servicio al saber que además era mexicano, obligándole a un paseo por el interior del cuartel de más de 2 horas, excesivo para sus intereses, pero que concluye, como no podía ser de otra forma, con su comprensión y buen talante. Nos dice de la Maza, 2 horas perdidas para el barroco, pero ganadas por la generosidad española. Cierro comillas. A veces no tiene tanta suerte y tiene que recurrir a la picardía para solucionar problemas. Un ejemplo magnífico es cuando quiere consultar unos planos de José de Churriguera en la Academia de San Fernando, que no era posible, puesto que estaban catalogándose y estaban en bodega. Su intento es fallido hasta que se le ocurre similar que llama por teléfono al mismísimo Marqués de Lozoya, que dirigía en ese momento la Academia de Bellas Artes de España en Roma. El truco funciona y le buscan los dibujos solicitados. Pero no siempre sus estratagemas surten efecto. En la Cartuja de Miraflores, en Burgos, no consigue entrar frente a un hermano lego infranqueable, pese a que llegó a decirle que es que quería hacerse cartujo. Y le dice, es que quiero ser cartujo y necesito sentir el ambiente religioso para realmente... Y el cancerbero le responde de forma contundente, yo no lo conocí antes de ser cartujo y aquí no entra nadie. Con lo cual no entró en la Cartuja de Miraflores. Entre las personas que conoce con carácter académico, tenemos que incluir a Gregorio Marañón, reconocido endocrinólogo e historiador, quien le regala y dedica uno de sus libros que luego utilizará en su viaje a Toledo. Similar es la referencia al historiador y crítico Juan Antonio Gaya Nuño, quien le obsequia su guía de Burgos, o el caso del historiador gaditano Hipólito Sancho, con quien visita Cádiz y comparte valoraciones ante el retablo de Jerónimo de Balbás de la iglesia de San Lorenzo. También conoce en Salamanca al hijo de Miguel de Unamuno, Rafael, el cual le regaló el libro de su padre, España y los españoles, y le acompañó a visitar la tumba del filósofo, contándole lo difíciles que fueron sus últimos días antes de morir en diciembre de 1936. Debió tener una relación importante con don Manuel Ballesteros, que era catedrático de Historia de América Prehispánica de la Universidad Complutense de Madrid, ya que le facilitó un automóvil oficial para visitar Segovia y la Cartuja del Paular. Más interés tienen sus encuentros con el historiador Martín Soria, con quien debió coincidir en Sevilla, ya que ambos se desplazaron hasta Marchena para apreciar la sillería del coro de la Iglesia de San Juan, obra de Jerónimo de Balbás, y también visitaron juntos la Iglesia de Santa Isabel de la misma población para conocer el retablo que allí se conserva del pintor Alonso Vázquez. De forma reiterada en las cartas barrocas, se refiere a Rafael Manzano Martos y a René Taylor. Para ubicar la relación con estas dos importantes personalidades de la historia del arte, tenemos que recordar que Francisco de la Maza había nacido un 7 de mayo de 1913 en San Luis Potosí. Llegó, por tanto, a Madrid con 42 años, pasando su cumpleaños en Sevilla el día 7 de mayo. Es importante recordar estos datos cronológicos para señalar que en ese momento René Taylor tenía 40 años y Rafael Manzano, a quien califica de inteligentísimo y culto estudiante de arquitectura, solo 20. Su relación con el avezado estudiante al que he tenido la fortuna de entrevistar, porque sigue vivo todavía y hemos podido hablar de toda la historia y la recuerda perfectamente, ya que va a ser una constante la presencia de la Maza en España, se lo va a encontrar y va a estar con él en distintos lugares. Como digo, va a ser una relación que se mantiene en el tiempo, le hace una serie de dibujos que va a publicar de la Maza en cartas barrocas y más adelante Manzano viene a México acompañando a don Fernando Chueca Goitia y tiene la oportunidad de volver a reencontrarse con de la Maza e incluso con algún otro personaje del que hablaré más adelante.
Con el profesor René Taylor coincide en Granada, de quien dice, la forma de calificarlo de la Maza, es gran caballero inglés, sabio en achaques barrocos. Es el título que le da a René Taylor. Con este reconocido hispanista, aparte de hacerle de chicherón en la ciudad de la Alhambra, visita las poblaciones cordobesas de Cabra, Lucena y Priego. Y aunque no aparecen en las cartas barrocas citados, hay dos personas que fueron muy importantes en el viaje del doctor de la Maza a España. Me refiero a don Diego Angulo, que fue su contacto como director del Instituto Diego Velázquez en Madrid, lugar donde ubicaba Francisco de la Maza su dirección oficial para los envíos que le hacían desde México, siendo don Diego el receptor, además de invitarle a dar al menos, tenemos documentada, una conferencia sobre arte mexicano en Madrid. Años después, en 1964, don Diego Angulo propuso a Francisco de la Maza como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Más adelante, en Sevilla, cuando viaja a Sevilla de la Maza, será su chicherón en Sevilla, Enrique Marco Dorta, catedrático de arte hispanoamericano, discípulo de don Diego Angulo, quien lo recibe y quien le invita también a dar una conferencia sobre arte mexicano en Sevilla. Estos dos eruditos, conjuntamente con el arquitecto argentino Mario Busquiazo, uno de los primeros lectores que se entusiasmaron con las cartas barrocas, y así consta en el archivo de cartas conservado en el Instituto de Investigaciones Estéticas, serían los autores, los tres, ahí tenemos una fotografía de los tres juntos, de la Historia del Arte Hispanoamericano en tres volúmenes, publicado por Salvat en 1950, entre 1950 y 56, que como saben es la primera gran historia del arte hispanoamericano que se publica de forma conjunta. Existen en la distancia dos personas más que cita de forma diferente. Me refiero al arquitecto Víctor Manuel Villegas Monroy y al historiador del arte Antonio Bonés Correa. El primero, que reconocía el magisterio de la Maza, seguiría unos años después los mismos pasos por España. Él hace un viaje unos años después por España e incluso frecuenta a los mismos amigos por indicación del profesor de la Maza, como el caso de Rafael Manzano. El segundo, el profesor Bonés Correa, no lo conoció durante su estancia en España. No obstante, su presencia se percibe en la redacción final del libro, con citas a trabajos publicados por Bonet que completaban y generalmente reafirmaban las intuiciones que expresa de la Maza. Más adelante gozaron de una gran amistad, lo que se visibiliza a través de la correspondencia que mantuvieron en sus encuentros en México. En las cartas de don Antonio Bonet, que se conservan en el Instituto de Investigaciones Estéticas, se percibe perfectamente la sintonía de los dos historiadores. La relación entre ambos comienza en 1962, en que Bonet llega a México con una carta de presentación de don Diego Angulo. En diciembre de ese año, de 1962, Antonio Bonet está en San Luis Potosí y le escribe desde allí a de la Maza, apreciando su ciudad natal, describiéndole sus percepciones como historiador del urbanismo, sin dejar de lado la valoración puntual y el placer estético del paseante. El 29 de junio de 1963, Antonio Bonet le escribe ya desde Madrid señalando, comillas, que de todas las amistades que hice durante mi estancia en esas tierras, es la tuya una de las que más aprecio y estimo. Creo que no tengo necesidad de decírtelo. Lo que no quita que tuvieran sus pequeños enfrentamientos, tiquismiquis diríamos en España, con el derivado de escribir por parte de Bonet México con J, lo cual le molesta mucho a de la Maza. En realidad, ambos acabaron culpando a don Diego Angulo de ese error en la grafía de escribir México con J. Pasando a un tema que me parece muy importante, que son los cimientos historiográficos, cómo se construye a nivel intelectual, historiográfico, cartas barrocas. En los paseos que realiza don Francisco de la Maza por Madrid, sobre todo, se alternan con estancias en las bibliotecas para ponerse al día, dice cuando el sol se va para América, sobre la bibliografía existente en ese momento. Su actividad se centra en el Instituto Diego Velázquez y también visitaba la Biblioteca Nacional, de la que se quejaba continuamente del sistema farragoso de acceso y préstamos que aletargaban la consulta de libros.
Tras horas en estos acervos, llega a la conclusión de que no existe una bibliografía especializada y crítica sobre el barroco en ese momento. No obstante, analiza los tratados de la época, comenzando por Fray Lorenzo de San Nicolás, Arte y Uso de la Arquitectura, que valora como manual de enseñanza y práctica para los maestros que se están formando en ese momento. También se detiene en el tratado de Juan de Caramuel, Arquitectura recta y oblicua, y de este texto extrae de la maza unas líneas, que pongo ahí en pantalla, que argumentan muy bien lo que va a ser su conceptualización sobre el arte barroco. Dice Caramuel, «Los antiguos dejaron sin usar muchas cosas para que las explicara nuestra edad, y así nosotros dejaremos otras para que las ilustren o las hallen en el futuro, como el día de hoy es más docto que el de ayer, así es menos docto que el de mañana». No debemos seguir en todo a nuestros mayores ni contentarnos con lo que hallaron. Y concluye de la maza, y esto es muy importante, dice, este lenguaje no es renacentista, es justamente barroco. Además de estos tratados o publicaciones concretas que consultaría en las bibliotecas del momento, de la maza va a ir adquiriendo guías y libros que le ayudan en sus itinerarios, especificando algunos que incluso son regalados, ya he comentado algunos, por los propios autores. He intentado en este trabajo extraer toda la bibliografía que cita, examinando las fechas de edición en relación con el arco cronológico que va entre las cartas barrocas, entre la visita a España y el momento de la impresión del libro, y que son las que posiblemente consultó por las fechas de edición y los lugares de edición. En total, la bibliografía directa que cita de la maza, recordemos que apenas hay 10 notas en todo el libro, son 93 títulos, es decir, el apoyo historiográfico son directamente 93 títulos, los cuales se presentarán en el apéndice de este trabajo cuando se haga la publicación correspondiente. Lo he puesto no para que los lean, sino para que vean un poco el sentido de la totalidad de los títulos sobre los que se basa y que cita indirectamente en las cartas barrocas. Posiblemente uno de los temas más importantes es la conceptualización que sobre el barroco tiene el propio de la maza y que se ve a través de las cartas barrocas, ya que nos va desvelando su concepto, comprensión y significado que para él tiene esta época cultural. Pero siempre se refiere, o casi siempre, al barroco desarrollado a partir del último tercio del siglo XVII. No muestra un especial interés por el barroco desornamentado, lo que llamamos lo que sería la primera mitad del siglo XVII. De hecho, cuando visita la iglesia de San Isidro del Campo, en Sevilla, ante un retablo de Juan Martínez Montañés, el gran escultor barroco andaluz, comenta, visto un retablo de Montañés, se han visto todos. La imaginación del siglo XVIII es muy superior a la del XVII en esto de los retablos. Las ideas que se exponen no constituyen un armazón sistemático, es decir, no es un libro sobre teoría del barroco, sino que son itinerarios. Pero sí podemos ir viendo una serie de cápsulas que van componiendo a modo de sumatorio lógico su pensamiento. Para el maestro, el barroco es un diálogo entre los valores paganos y cristianos del humanismo renacentista. Hace hincapié en la reforma católica surgida del Concilio de Trento y reflexiona sobre la necesidad de la sociedad contrarreformista de deshacerse de aquellos elementos que remiten directamente a la cultura de Grecia y Roma, sin desdeñar los órdenes clásicos por su fuerza y estabilidad estructurante. Además, la mirada se dirige en el barroco igualmente hacia el mundo hebraico, concretamente hacia el Templo de Salomón, de inspiración divina, lo que se tiene en cuenta en la traza del Escorial. De hecho, los teóricos del entorno de Felipe II, como Benito Arias Montano o Juan Bautista Villalpando, avanzaron en la creación de modelos de cómo sería esa construcción de época salomónica. Para dar respuesta, Villalpando propone lo que denomina orden armónico, una especie de orden mixto que integra lo mejor de los otros órdenes y a la vez lo concatena con lo que piensa que podría haber sido el Templo de Salomón. Por otro lado, Bernini no dudó en utilizar la salomónica en su baldaquino al adaptar la columna que se cree del templo hebreo conservada en el Vaticano. Ahora bien, será Fray Juan Ricci quien codifique finalmente el orden salomónico,
no reducido como hasta el momento al fuste, sino que completa su propuesta con las proporciones debidas a todos los elementos que lo componen: pedestal, basa, fuste, arquitrabe, friso, cornisa y, por supuesto, capitel. El mantenimiento del sistema de órdenes, ahora aumentado, lleva a Francisco de la Maza a concebir el barroco como un arte organizado en su composición, a la que se añade movimiento con el uso de molduras mixtilíneas que enmarcan los distintos elementos que conforman el diseño, favoreciendo la unión de las artes al ofrecer características equivalentes para retablos, portadas y alzados en general. También el espacio barroco le interesa. En la iglesia de San Luis de Sevilla aprecia el diseño centralizado de cruz griega, pero que se aumenta hasta el infinito en la gran cúpula central, es decir, prolongación vertical que no horizontal y que a la vez se adapta a las funciones propias del proyecto, como era el noviciado de los jesuitas en Sevilla. Nos dice de la Maza, comillas, recordemos que era una iglesia para adolescentes. Esto lleva implícito que no sea ni espaciosa ni monumental, pero eso sí, rica y espectacular. El niño debe estar encerrado y a la vez contento. Debe concentrarse y no desparramarse. Su imaginación debe ascender. De aquí el dominio de la cúpula. Cierro cita. Otra cuestión importante a nivel conceptual en la definición del barroco es la idea de la excesiva ornamentación. Calificativo, todo siempre cuando hablamos de barroco parece que estamos hablando de exceso de ornamentación, lo cual no es del todo cierto. Y reflexiona de la Maza sobre este término cuando visita la Catedral de Burgos, donde valora los elementos góticos, repara en la concentración decorativa de la estética medieval, lo que le lleva al comparativismo con el barroco en los siguientes términos. Comillas. Quien habla peyorativamente de la cargazón y exuberancia del barroco es que nunca ha visto el gótico. O no entiende nada ni de uno ni de otro. Mas lo curioso es que hay personas cultas, entre comillas, que se extasían ante la riqueza decorativa del gótico y se espantan ante la misma riqueza decorativa del barroco. Cierro comillas. Muy interesante, muy interesante. En ese diálogo, donde él habla siempre de los valores simbólicos del ornamento, que tienen que ver con la historia y la formalización en cada lugar, señala, terminando su visita a Burgos, que al menos en la capilla de Santa Tecla, que lo tienen ahí al lado, en la catedral de Burgos, salió ganando con esa dorada laja del barroco. Es una capillita en esa muy interesante que está unida, digamos, al proyecto gótico de la catedral. La decoración no es, por tanto, un elemento que sobrecarga y diluye la organización arquitectónica, sino que tiene una función y un significado. Por ejemplo, cuando habla de la ermita de la Virgen del Puerto de Madrid, de los chorros de fruta, como él llama, nos señala que son una ofrenda y un recuerdo a los beneficios de Dios. No solo un bello y fresco adorno, y concluye, quien se quede en la superficialidad de creer que es decoración pura y no vea en esa integración de la naturaleza y arquitectura un consciente y auténtico sentido religioso, no comprenderá el estilo barroco. Valores similares escribe cuando se enfrenta al retablo de Santiago en la Catedral de Granada, obra de Francisco Hurtado Izquierdo. Retablo del que de la Maza nos señala, su composición es tan clara y limpia como una obra clásica. Quien habla de confusión barroca está hablando nada más de su flojera o de su ceguedad ante el barroco. Cierro comillas. Otro de los elementos claves para entender el barroco es el empleo de la luz, cómo se emplea la luz dentro del barroco. La reflexión sobre este término, más acabada, la define el doctor de la Maza en la visita que hace a las arquitecturas de Granada. Propone la utilización de un nuevo vocablo, inventa un vocablo de la Maza, que es enlumbramiento, lo que significa estar con o dentro de la luz, idea que va definiendo en su percepción del camarín de la Virgen del Rosario, que tienen en pantalla, de la ciudad de la Alhambra. Cuando penetra en el mismo nos dice, comillas, y ya estamos dentro, todo irisa y relumbra y enlumbra, es decir, envuelve en su luz y en sus mágicas refracciones. En el camarín de Granada he sentido estar dentro de un prisma o de un diamante y ser yo mismo un espejito aplastado y humillado frente a esta magnificencia real de espejos reales.
hay un cintilar de estrellas cercanas, un fulgurar de estalactitas y un resplandecer general que da una alegría casi insensata, porque todo juega aquí. Evidentemente es un camarín, un espacio muy reducido. Es una joya de arquitectura, mínima en el espacio y máxima en sensibilidad. Esta idea la concatena precisamente con un texto que encuentra, dificilísimo de poder leer, que escribe Federico García Lorca, tiempos en los años 20 del siglo pasado, donde cuando habla sobre Granada, dice García Lorca, la estética genuinamente granadina es la estética del diminutivo, la estética de las cosas diminutas. Las creaciones justas de Granada son el camarín y el mirador de bellas y reducidas proporciones, así como el jardín pequeño y la estatua chica. Qué bonita esa relación entre Federico García Lorca y la percepción que hace de ese camarín de la Virgen del Rosario en Granada, Francisco de la Maza. Pero en Granada nos elabora otro de los conceptos más importantes en su definición del barroco. Me refiero a los nominativos escenográfico o teatral. Este concepto lo apoya en la visita que hace a la Cartuja de Granada con René Taylor. Aparte de citar a algunos escritores barrocos que utilizan estas palabras, nos remite al significado en griego de la palabra teatro, teatro que significa visión integral, donde no se puede disociar lo estructural de lo ornamental, permitiendo al arquitecto manejar las formas constructivas para realzar el espacio y a la vez dar valor a la decoración. Reflexión que hacen conjuntamente Taylor y de la Maza, analizando el espacio de la sacristía del monasterio. De la Maza concluye, sí, es teatral, y eso es un elogio. Decido no volver a utilizar la palabra teatral en un sentido peyorativo, tema que todos utilizamos, incluso hoy día cuando hablamos de algo teatral siempre es como una connotación negativa. Dice, no lo voy a utilizar nunca más como idea peyorativa, sino como visión integral y envolvente, viendo el origen de la palabra traída del griego. También valora la contradicción como motor de creatividad barroca. Donde mejor explica este concepto es en la visita que hace al Hospital de la Caridad de Sevilla, donde analiza al mecenas don Miguel de Bañara y su propia vida, así como sus ideas contenidas en el Discurso de la Verdad, el libro que él escribe, y cuando penetra en la iglesia del Hospital de la Caridad nos señala «El barroco es tan rico, y Bañara es un personaje barroco», que tan presto sabe de alegrías como de tristezas, de triunfo como de quebrantos, de exaltaciones y abatimientos. Vive una paradoja que afirma lo que niega y niega lo que afirma, pues si esos párrafos produjeron las obras de arte del retablo de Pineda o los lienzos de Valdés Leal, y esto es interesantísimo, esta reflexión dice, muerte, se dirige a la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? Toda exaltación de la muerte lleva implícita su derrota al producir obras de vida. Y continúa, ¿qué más vivo, resplandecientemente vivo, que este retablo escenario de trémulas columnas salomónicas con el animadísimo entierro de Cristo, lazos entre una vida y otra, y las esculturas todas del retablo? Pero volvemos a Granada. De la Maza nos propone otro concepto cualificador del barroco, el regionalismo. Lo hace en contraposición con la postura mantenida por Antonio Gallego y Burín, historiador del arte y alcalde de Granada en ese momento, que califica el descubrimiento de América como aventura barroca. Para de la Maza es una aventura renacentista, nada de barroca, de carácter universal, anterior a la Reforma y a la Contrarreforma. En cambio, el regionalismo barroco permite la valoración de las aportaciones artísticas en relación con cada lugar. Lo expresa de forma específica al enfrentarse con el retablo de la Virgen de la Antigua en la Catedral de Granada, donde Pedro Duque Cornejo, su autor, utiliza en los nichos hornacinas de los santos laterales como fondo una perspectiva arquitectónica. Aquí, dice de la Maza, en relieve se ha logrado lo que tanto éxito tuvo en la pintura renacentista, el gusto por los escenarios arquitectónicos enmarcando las escenas pictóricas. Gran señor como arquitecto fue el escultor Duque Cornejo. Esta gratísima ocurrencia ni a Churriguera, ni a Tomé, ni a Hurtado les pasó por la imaginación. Cierro comillas. Quizás resuma los valores creativos, lo que él entiende por barroco, una frase que cita de don José Cabeda, escrita
mucho tiempo atrás, 100 años atrás, en 1848. Decía don José Cabeda, tuvieron sus artistas, habla de los artistas barrocos, sus artistas originalidad, travesura, una rara invención, una variedad inagotable, una manera caprichosa pero sorprendente, una singular armonía que, escapando al análisis, llama la atención por sus mismos delirios. Caracterizaban una época y revelaban casi siempre un talento nada vulgar. Para Francisco de la Maza, el barroco hay que entenderlo como una experiencia sensitiva y total, definiéndola a modo de resumen cuando visita el sagrario de la iglesia de San Mateo en Lucena, provincia de Córdoba. Nos dice allí, comillas, preciosa esta cita, dice, y aquí hay para saturarnos todos los sentidos, los ojos pancromándose, los oídos inventando contrapuntos y fugas cromáticas a toda orquesta, el olfato colmándose de aromas que son transmutaciones del color y de luz, el tacto con toda la piel erizada de nervios, rozando, hiriéndose en cada uno de los meandros tornátiles de cada flor, hoja, caracol, ángel. Ante la obra de arte, lo único posible es estar frente a ella para luego estar dentro de ella y ya no sé si ser ella. Y esto mismo ya me suena mística. Y concluye, mística, pero no divina, sino estética. Creo que define perfectamente la idea de barroco que tiene Francisco de la Maza y que a la vez es tan absolutamente moderna. Pasando al siguiente tema, autores y obras, Francisco de la Maza organiza sus itinerarios en relación a dos objetos de estudio. Por un lado, los autores, sobre todo en sus recorridos por Madrid, y por otro, las obras, específicamente cuando visita las ciudades periféricas. En cuanto a autores, en Madrid el primero que centra su atención es Pedro de Ribera. Visita las obras de este arquitecto, comenzando por la iglesia de la Virgen del Puerto, de la que Rafael Manzano le hará un dibujo que incluye la publicación de las cartas barrocas. Continuará por el Puente de Toledo, donde señala el uso de las estípites como soporte barroco, combinando estructura piramidal invertida, ornato vegetal y querubines. Lógicamente visita el cuartel del Conde Duque, relacionándolo en la fachada con dibujos de Dieterlin, sobre todo las pilastras fajadas, y valora las tallas de trofeos militares que unen símbolo y función de la arquitectura. Recuerda monumentos incluso desaparecidos de Pedro de Ribera, como la fuente que estaba situada en la Puerta del Sol, o la capilla del Monte de Piedad, que se encontraba en ruinas, actualmente reconstruida en aquel momento. Recorre las calles de Madrid para encontrar palacios de Ribera, como el de los marqueses de Perales, donde ubica los estípites oblicuos, las frutas ocupando buena parte de la portada, o la ventana elíptica, es decir, características propias de la arquitectura de Pedro Ribera. Continúa el recorrido por la iglesia de Montserrat, templo inconcluso que, no obstante, en la torre permite apreciar algunas características de su autor. La portada del Palacio de Torrecillas le parece a de la Maza una de sus obras más importantes, donde concreta su léxico, y se dirige al hospicio, pero antes se detiene en la Fuente de la Fama, en la placeta de Antón Martín, una fuente maravillosa que actualmente está en una especie de isla no visitable por el sistema de circulación de la calle, precisamente, Antón Martín. El hospicio de Real de Madrid lo entiende como la obra más importante, la obra cumbre de Pedro de Ribera. Lógicamente está en total desacuerdo con la valoración que de este edificio hace de nuevo el Antonio Pons, que dice de él, cosa más extravagante y ridícula no la han imaginado los hombres, a la que responde de la Maza, pobre imaginación la suya. Termina su disertación sobre Pedro de Ribera con el proyecto no realizado para el Palacio Real, presentado a un concurso propuesto por Felipe V, por el rey Felipe V, que seleccionó finalmente entre los proyectos presentados el de Filippo Giubara, que es el que se construyó, el Palacio Real actual, optando por un modelo clasicista más del gusto francés del momento y privándonos de un edificio que hubiera sido la opción del barroco hispano y la culminación de la creatividad que se manejaba en esos momentos en la península ibérica.
En el proyecto de planta centralizada, cruz griega inscrita en cuadrado, se recogen modelos que proceden del diseño renacentista, pero también los conceptos centrípetos que había desarrollado, por ejemplo, Bernini, tanto en la Plaza de San Pedro como en el baldaquino y su ubicación dentro de la Basílica de San Pedro. Es evidente que los alzados se aprecian sobre todo en torno a los vanos, elementos derivados del léxico de Rivera, pero domina el orden, siendo quizás las salas ovaladas del centro de cada lateral y la plataforma de líneas quebradas lo más barroco del proyecto, suficientes elementos para haber producido un palacio diferente, alternativo a los europeos, que a la vez hubiera validado la trayectoria barroca hispana por la importancia del comitente y de la función de esta obra. Desgraciadamente, se optó por un modelo anodino francés, que es el Palacio Real que tenemos actualmente. El segundo de los arquitectos que analiza Francisco de la Maza es José Benito de Churriguera. Es interesante cómo completa su estudio en la última redacción sin modificar su experiencia de la visita. Así, cuando contempla la Iglesia de las Calatravas de Madrid, se encuentra con un retablo en ese momento sin identificar su autor, que él piensa que es de Churriguera y que va a corroborar a Antonio Bonet en una publicación que hace en 1962 y que de la Maza cita a pie de página en las cartas barrocas. Al arquitecto maldito, como le llamaba Eugenio Dor a Churriguera, el doctor de la Maza lo sitúa en cambio como el padre del barroco castellano. Hace un recorrido por la obra de Churriguera, comenzando por el catafalco que levantó en el año 1689 en la Iglesia de la Encarnación de Madrid a la muerte de la reina María Luisa de Orleán, primera obra donde se utiliza el estípite en arquitectura. Si la arquitectura efímera referida nos introduce en Churriguera, continúa el autor de cartas barrocas con el comentario de los dibujos que encuentra en la Academia de San Fernando correspondientes a los retablos de las iglesias de los Basilios y de la Merced, ambas destruidas tras la desamortización de Mendizábal en 1839. Estos son los dibujos que consiguió después de decir que había hablado con el marqués de Lozoya. Destrucciones y reformas han borrado buena parte de las obras de Churriguera en la capital. Nos sirve como ejemplo el Palacio Goyeneche, que es la actual Academia de San Fernando, la cual fue sustituida, la portada, en el año 1773 por un diseño neoclásico de Juan de Villanueva. Por suerte, este arquitecto, cuando hace el dibujo de la nueva fachada, compone la mitad de la parte izquierda con el diseño anterior con el que se destruyó, por decirlo de alguna manera, lo que permite analizar los elementos de la arquitectura barroca. Por ejemplo, esa base rocosa que, partiendo del suelo, enmarca los vanos del sótano y desde la cual se originan los soportes laterales de la portada. Es decir, está muy bonito porque permite ver cómo era la fachada barroca de Churriguera y cómo la transformó Juan de Villanueva. También visita de la Maza las realizaciones del arquitecto en Leganés y Fuenlabrada, dos pueblos del entorno de Madrid. En Leganés, en el retablo principal, encontramos la estructura que veremos en el de San Esteban de Salamanca, apareciendo todo el léxico del artista, desde las columnas salomónicas, los estípites, la riqueza vegetal, los cortinajes, las esculturas de ángeles, santos, virtudes, y todo se integra en ese siempre movido e imaginativo diseño del maestro. El retablo de la iglesia de San Esteban Protomártir de Fuenlabrada es quizás más armonioso que el anterior. De la Maza lo atribuye a Churriguera, aunque todavía no se había documentado, y de nuevo Antonio Bonet lo documenta en 1962. Pero curiosamente, de la Maza había publicado en 1961 un artículo específico sobre este retablo donde ya lo atribuía a Churriguera. Artículo que no cita Antonio Bonet en la edición de 1962 y también, aparte de México, con J, le llevó a cierto pequeño enfrentamiento. Lógicamente, no existía internet entonces y era difícil que viajaran las publicaciones, sobre todo de revistas, de un lado al otro del Atlántico. Lógicamente, nuestro viajero irá a Salamanca teniendo como objetivo primero visitar el retablo de la iglesia de San Esteban. Esta obra, realizada cuando el artista contaba con solo 27 años, es un vademécum de su léxico arquitectónico con carácter monumental y de detalle a la vez. Utiliza columnas salomónicas, estípites, cortinajes, esculturas, vegetación, sobre todo de carácter ecuarístico en las columnas y ángeles risueños que revolotean y en movimiento organizan el programa decorativo. Todo está tallado con minuciosidad.
Incluso los estípites posteriores del tabernáculo, que no se ven a simple vista, lo que valora de la Maza, señalando la honradez que caracterizó a los artistas barrocos, y continúa: esto es religiosidad, el lugar de exposición del Santísimo está bien terminado por todos lados, porque está hecho para Dios y no para los hombres, o en todo caso, para estos, pero en segundo lugar, refiriéndose a la perfección de cómo está acabada la trasera, digamos, del tabernáculo en este retablo. Pese al movimiento de la planta, los entablamentos de líneas quebradas o la movida cornisa, predomina el sistema arquitectónico, como ya apuntara Otto Schubert y refrenda de la Maza cuando hace la descripción de este retablo. El tercer gran artista, después de Pero de Rivera y de Churriguera, que cita de la Maza, es Narciso Tomé. Se traslada a Toledo casi con el objetivo exclusivo de deleitarse con el transparente de la catedral. Incluso hace dos visitas a Toledo para ver esta arquitectura. La finalidad de esta obra, en cargo del cardenal Astorga, era iluminar al mediodía con un gran chorro de luz el camarín del Sagrario, rememorando el momento de la Anunciación Encarnación al entrar los rayos de sol sobre las Eucaristías allí conservadas. Por ello, el hueco por donde penetra la luz y que centra el conjunto escultórico tiene en la Virgen María con el Niño en la parte inferior y en la última cena, en el remate, los dos valores simbólicos que originan toda la historia del cristianismo. Todo ello combinado con relieves de historias bíblicas, figuras alegóricas, arcángeles, ángeles y leyendas que van completando el discurso. Ahora bien, hay orden en el transparente. No es, como dicen los neoclásicos, una obra indescriptible, como podría señalar cualquiera de ellos, y de la Maza se atreve a su descripción organizada y simbólica de lo que él denomina el paradigma del barroco. El conjunto se extiende con pinturas y formas escultóricas por la bóveda gótica que se orada para captar el haz de luz, elemento intangible que otorga unidad artística al conjunto, es decir, el elemento más importante del transparente es el haz de luz, es la luz que es la que organiza todo el sistema, incluso simétrico, de toda la organización, y que a las 12 de la mañana, al mediodía, es cuando ese rayo incide, penetra todo el transparente y llega hasta la reserva eucarística que está detrás del altar mayor de la Catedral de Toledo. Fundamentales serían las columnas que organizan arquitectónicamente el proyecto y que Elías Tormo, otro historiador, las llama despellejadas o desolladas, lo que permite observar las estrías doradas de los fustes clásicos. Modelo inventado por Narciso Tomé, huyendo a la vez de la salomónica y de los estípites como soportes barrocos. La imaginación, de nuevo la imaginación barroca, como argumento de creación y calificativo de la estética barroca. En Sevilla le interesa Leonardo de Figueroa, permitiéndole el análisis de su obra una reflexión sobre la arquitectura civil sevillana que evoluciona desde la herencia andalusí, una arquitectura hacia adentro centrada por patios, hasta el barroco con fachadas y portadas abiertas y transparentes, sin olvidar los patios que se ensanchan con arcadas y presentan fuentes en sus espacios centrales. Lógicamente, la climatología tiene mucho que ver en esta arquitectura. Estas características llevan al doctor Francisco de la Maza cuando describe el patio del Hospital de los Venerables y señala: no sabes si estás en un palacio mudéjar o en una transformación barroca del impluvium romano. Cierro comillas. En el análisis que hace de Figueroa, lo considera el Rivera y el Churriguera de Andalucía, pero mejor que los dos juntos. Centra sus comentarios en el Palacio de San Telmo, señalando los recuerdos del Escorial en la sobrefachada, pero la portada es excelente, valorando la superposición de órdenes, eso sí, con fustes riquísimos, de fina escultura en el dórico inferior y estrías ondulantes en el jónico del piso principal, donde el amplio vano del balcón y su gran profundidad lo convierten en lo que él llama un salón al aire libre. Las esculturas de San Telmo, San Fernando y San Hermenegildo que coronan el tercer piso, las 12 figuras femeninas del nivel central que representan las materias que se estudiaban en la escuela de mareantes, alegorías de mares y referencias mitológicas, completan un programa simbólico y plástico, lo que lleva a nuestro autor a caracterizar el barroco sevillano por su gran riqueza ornamental y simbólica, lo cual se extiende al gran patio y a la propia capilla del Palacio de San Telmo.
El último gran artista que valora de la Maza es a Francisco Hurtado Izquierdo, que encuentra inicialmente en la Cartuja del Paular, pero va a ser el más significativo cuando llega a la ciudad de Granada. En la Cartuja de Granada es el baldaquino que, a modo de retablo conformado con 6 columnas, diluida mediante la decoración de espejos en los fustes y albergando la Inmaculada de José de Mora, el que funciona a modo de transparente como puerta simbólica para darnos paso al sagrario barroco. En el interior de ese sagrario, de planta ochavada, es la policromía de los mármoles la que estructura y define el esquema arquitectónico, a lo que se unen, para dar más color, si cabe, las incrustaciones en espacios concretos de los alzados y del pavimento. En el centro, un tabernáculo con columnas salomónicas permite circunvalar en torno al sagrario. Las esculturas alegóricas angulares, al igual que capiteles, follajes y rocallas, otorgan movimiento al conjunto. Este elemento se integra en el espacio general que mira hacia el centro a partir de las grandes columnas corintias que se ocultan ligeramente para presentarnos 4 grandes esculturas perimetrales, perceptibles a partir de la acción de unos angelillos que descorren los cortinajes de sus respectivos doseles, así como unos óculos que abren en los zócalos sobre los que reposan las esculturas de las virtudes. Esos óculos tienen además otra función, que es iluminar el camarín de abajo arriba, Este aparente recargamiento hace que se prolongue hacia la bóveda, donde Antonio Palomino exhibe su capacidad pictórica con la adoración de la Eucaristía. Este mismo modelo lo encontramos en el Sagrario del Paular, que lo hace unos años después, el propio Hurtado Izquierdo. Se estructura con 2 partes, separadas por una mampara, a modo de transparente, igualmente, funcionando el primer espacio como pequeña nave y el segundo como recinto hexagonal, con un altar baldaquino que albergaba una custodia de plata que desgraciadamente fue fundida durante la invasión francesa. Este camarín sufrió muchísimo cuando la invasión napoleónica a principios del siglo XIX en España. La utilización de mármoles polícromos, así como la participación de artistas, los mismos que había tenido en el Sagrario de Granada, como Pedro Duque Cornejo o Antonio Palomino, relacionan directamente los formatos y la estructura de ambos camarines. Pero como decía al principio, a de la Maza no solamente le interesa el barroco, pese al título del libro Cartas barrocas desde Castilla y Andalucía, sino que también valora otros momentos culturales interesantes. A modo de varia, podríamos decir, mezcla comentarios de obras de otros periodos históricos que va encontrando y los cuales nos sirven a nosotros para evaluar su sensibilidad hacia otras secuencias artísticas con anotaciones positivas y acordes con su formación humanística e integral. Como ha señalado Jaime Cuadriello, comentando reflexiones de Jorge Alberto Manrique, de la Maza aceptaba y disfrutaba todos los conceptos de belleza que fueran ajenos a la estética del mundo barroco. De hecho, cuando está en Salamanca, nos dice, como dije anteriormente, con el hijo de Miguel de Unamuno, con Rafael, visita la tumba de Miguel de Unamuno en el cementerio de Salamanca y hace una reflexión muy bonita, y dice, comillas, «La visita al sepulcro de Unamuno me recordó que no solo de barroco vive el hombre», cierro comillas. Así, por ejemplo, cuando de la Maza se encuentra ante el retablo de la capilla mayor de la Catedral de Toledo, exclama, comillas, «Es este una especie de magno relicario de humanas abejas, en una labor de siglos, pero no, apenas y en 2 años, de 1502 a 1504, se logró esta gótica maravilla de madera en donde cientos de figuras recuerdan la pasión del Señor». Cierro comillas. Toledo, ciudad con un rico pasado islámico y mudéjar, es un lugar central de este interés paralelo, además motivado por la imposibilidad de una percepción total por las restricciones de acceso. Así se expresa. Qué lástima no poder romper la clausura y entrar en esos claustros en donde se conservan reliquias árabes y mudéjares, restos de palacios medievales y renacentistas y tantas obras de pintura y artes menores. Pero también en lo que denomina de la Maza abrazos de estilos, se ubica, por ejemplo, en el claustro de San Juan de los Reyes, en Toledo, y nos dice, el claustro es encantador con esa alegría que supo dar el gótico a sus patios e interiores.
Emociones similares expresa el maestro cuando en sus itinerarios sevillanos se dirige a la catedral. Comillas, pero en antigua tierra de moros hay que ver primero el arte musulmán, luego el cristiano y después lo que haya de barroco. Así que mi obligada y sincera admiración de viajero fue al patio de los Naranjos y luego a la Giralda. Analiza la simbiosis que en los distintos espacios de la catedral va mezclando estéticas andalusíes, góticas y renacentistas, y en esa mezcla que es actualmente la Giralda concluye: cuando la obra del hombre es sincera, puede estar mezclada, así sea contraria en ideas y en sentimientos. Y uno de los ejemplos más claros de esto es que la Giralda, que comienza romana en su base, prosigue musulmana en su cuerpo y termina renacentista en su remate. Por último, quiero hablar mínimamente de la presencia de México en las cartas barrocas desde Andalucía y Castilla. Va a ser una constante con una doble cualidad. Unas veces nos presenta análisis comparativo entre obras de ambos lados del Atlántico o bien señalando específicamente objetos mexicanos que va encontrando en distintas ubicaciones y que ponen de manifiesto el rico patrimonio novohispano conservado en España. Los análisis comparativistas sirven para valorar el barroco de México enmarcándolo en contextos más amplios, manejando en ocasiones conceptos como influencia-recepción que nos obligan a su conocimiento para entender la trascendencia de ciertas obras situadas en Castilla y Andalucía, para las que necesitamos América y necesitamos México, y viceversa, para obras mexicanas para las que se necesita el conocimiento de la cultura de la península ibérica. En estos comentarios también subyace la conceptualización que tiene el doctor de la Maza del periodo barroco. Por ejemplo, cuando se enfrenta con el Escorial, le sorprenden las estructuras de las torres de la iglesia. Además de estar en su parte baja embebida dentro de la arquitectura, no encuentra en el juego de vanos una solución acertada, lo que le lleva a la comparación tanto con la Catedral de México, mucho mejor resuelta en lo que se refiere al juego de vanos y a su altura, aportando claroscuros que le permiten su calificación de arquitectura barroca. De igual forma, considera las torres de la ciudad de Los Ángeles como derivación escurialense, pero concluyendo que con su atinada solución de los dos grandes vanos del primer cuerpo y los cuatro del segundo, nada más lógico que hacer más aberturas arriba que abajo, que la hacen aérea y elegantísima, superan a su modelo, es decir, superan al Escorial, que es el lugar donde de la Maza está haciendo esta reflexión en ese momento. Las similitudes y comparaciones de detalles son continuas. En la biblioteca de la Universidad de Salamanca afloran recuerdos que le llevan a la Biblioteca Palafoxiana de Puebla de Los Ángeles. Más concretamente, cuando analiza los soportes estípites de los templetes del Puente de Toledo en Madrid de Pedro de Rivera, los compara con los del claustro del convento de San Agustín de Querétaro o los ángeles niños que se sientan sobre frontones rotos y curvos que usaría Lorenzo Rodríguez en el Sagrario y en San Felipe Neri en la Ciudad de México. O bien, cuando en la fachada del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares relaciona las ventanas con Acolman y tanto parecido, ya que allí trabajó Claudio de Arciniega bajo las órdenes de Rodrigo Gil de Ontañón antes de cruzar el Atlántico. Nueva relación que encuentra entre las bóvedas nervadas de la iglesia de San Marcos de León y la de la iglesia franciscana de Cholula. Y cómo recordé nuestras iglesias mexicanas del siglo XVI, al subir la mirada a las bóvedas de crucería y a las ventanas geminadas casi idénticas a las de Cholula. En Sevilla compara la iglesia de la Compañía de Jesús, la del noviciado de la compañía, la compara con la capilla doméstica de Tepozotlán. Añadir la relación que observa en el Santa Santorum, en el Sagrario de la Cartuja de Granada, concretamente la bóveda pintada por Antonio Palomino con la cúpula de los reyes de la Catedral de Puebla, que además tienen en común el tema, la adoración celestial de la Eucaristía. Comparaciones e influencias cuando afirma ante el balcón en esquina del Palacio de los Ponce de León en Jerez de la Frontera, que quien quiera estudiar los antecedentes de los balcones en ángulo de Puebla y de Antigua Guatemala tendrá que venir a Extremadura y Andalucía. En segundo lugar, nuestro viajero hace una relación precisa de cuantas obras novohispanas encuentra en sus recorridos, exponiendo sus profundos conocimientos del patrimonio novohispano. La primera que valora es la mitra de plumas que encuentra en el Escorial,
considera que está muy mal expuesta por la cantidad de objetos, la museografía de la época, que hay en su entorno, pero se maravilla curiosamente de las explicaciones eruditas del encargado de la celda prioral, que en una visita guiada le explica precisamente la mitra de plumas del Escorial. A lo largo del texto nos ubica diferentes cuadros de la Virgen de Guadalupe, incluso alguna escultura, que va encontrando siendo muy valorado el magnífico lienzo de Juan Correa con la Virgen y las cuatro apariciones de la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla. Ahora bien, la obra que más le cautiva de todas las que encuentra mexicanas en España es el altar situado en la capilla del Sagrario de la iglesia prioral del puerto de Santa María en Cádiz, donde a través de la inscripción ubica al comitente, don Juan Camacho Gaya, que fue alcalde de la ciudad de San Luis Potosí, donde encargó este retablo de plata al orfebre Josef de Medina en el año 1685, recalando posteriormente en el puerto de Santa María, donde este señor había sido trasladado como gobernador en el año 1689, lo que hace que done este altar a la parroquia de la nueva ubicación. Pero además, para placer de Francisco de la Maza, este señor, Juan Camacho Gaya, fue el primer editor de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí tiene la imagen del libro donde aparece como editor de esta obra. Es la obra que, desde luego, más le gusta, más le impresiona por todas las connotaciones que para su vida personal y sus intereses de carácter estético e histórico tiene. Pero bien, creo que es el momento de ir terminando a modo de coda y acompañando a don Francisco de la Maza en su último punto de ese itinerario barroco en Cádiz. El maestro nos inicia el cierre de su trabajo historiográfico, teórico, analítico, catalogador, comparativista, etcétera, etcétera, etcétera. Las aristas son inmensas de este magnífico texto y dice: «Mi viaje va a terminar. Volveré a Sevilla, volveré a Madrid, pero será de paso para volar a Roma. Ya mi atención disminuye y mi voluntad afloja. Este tranquilo mar gris no me invita mucho a correrías barrocas. Este siroco, este violento siroco, un viento propio de allí, me obliga a sumergirme en los cafés». Mediaba el mes de mayo del año 1956, cuando Francisco de la Maza se despedía de Cádiz, pero cerraba el primer borrador de las cartas barrocas en París. Era el 28 de julio de 1956. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor López Guzmán por este nuevo viaje por las provincias y las ciudades de Castilla y Andalucía y por la mirada visionaria y lúdica con que generalmente apuntaba el ojo de este historiador del arte. Bien, como estamos en una sesión inaugural, pero tampoco solemne, hay tiempo para dos o tres preguntas y con eso vamos a la inauguración. Se trataba de un texto seminal, como lo ha dicho, pero también de un ensayo. Sí, he hecho un breve resumen de lo mucho que he escrito de cartas barrocas. Si no hay ninguna pregunta, pues agradeceros vuestra atención. Creo que es un texto importantísimo, de verdad, para entendernos entre ambos lados del Atlántico. Creo que hay claves para entender México y creo que hay claves para entender también nuestro propio arte barroco. Yo he aprendido muchísimo con este ensayo, me ha obligado a meterme en cuestiones que no me eran familiares, algunas de ellas, y creo que aprendemos todos y creo que es de una auténtica contemporaneidad el texto de cartas barrocas. Es decir, no ha pasado el tiempo, se puede leer, sigue siendo una obra maestra y una obra que nos sigue enseñando en el año 2022 para entendernos y sobre todo para entender el barroco mexicano y para entender también
el barroco de Castilla y Andalucía. Y algo más importante, esa idea del no especialista. Él puede ser especialista en barroco, pero le interesa la cultura. Le interesa la cultura con mayúsculas en todo su sentido. Desde tomarse una copa de vino, un café, un cigarro, o a deleitarse realmente viendo una obra gótica, una obra musulmana, o incluso alguna obra modernista que no he citado, que también le interesa y que puede percibir. Y desgraciadamente, algunas obras que cita han desaparecido actualmente en nuestro país. Y una prueba de esa universalidad del pensamiento de la Maza, pues, y ya no me corresponde a mí, va a ser la exposición que vamos a ver ahora a continuación. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Rafa, y los invitamos a pasar al segundo piso, a mano izquierda, a la inauguración de la muestra Antino, el efebo eterno.